Hola, ¿qué tal amigos youtuberos? Aquí su amigo Nectos, continuando con el gameplay de Assassin's Creed 2. Y nos habíamos quedado en, no me acuerdo, porque hace mucho que no lo juego. Recién me descubrí un poquito. Y bueno, estamos aquí en Leonardo. De paso, creo que es para aumentar vida. Y ya saqué, como saben, la armadura de Altair. Hemos hecho varias cosas. Vamos a Leonardo. ver qué es lo que sigue. Ezio, me alegro de verte. Hola. ¿En qué puedo ayudarte? Toma. ¡Ja, ja! ¡Has encontrado otra página! ¡Qué emocionante! Me muero. ¡Qué emocionante! No va mi abuelo, ya. Dime. Esto va aquí abajo. Ah. Subo eso ahí arriba y lo junto con... Lo tengo. Sape. Ahí está, un cubito más de vida. Bueno, un rombito más de vida. ¡Ta madre! Mi mando se apagó. Bueno, se apagó y funcionan las flechas. What the fuck? A ver, un ratito. ¿Por qué miércoles siempre me pasan estas cosas a mí? Ay, Dios mío. Fuck. Silvio Barbarigo. Criado por ricos mercaderes, Silvio decidió entrar en política cuando a su padre le arrebataron la herencia familiar. Chuta. Desde entonces, Silvio trabajó para su tío, el asesino de su padre. Al parecer era un hombre muy persuasivo. Muy pronto se convirtió en consejero de su tío y demostró su valía al descubrir un complot de los Oranzo contra los Barbarigo. Esto te encantará. Antes de que se lleve a cabo la conjura, Silvio invita a los Oranzo a una fiesta de Semana Santa. Mientras los niños ven el espectáculo en el patio central, Silvio lleva a los padres al tejado, brinda por la familia y hace una señal a los arqueros escondidos tras las ventanas del patio. Los Oranzo nunca volvieron a conspirar contra los Barbarigo. 10 años después, Silvio estaba viviendo en el lujoso palacio veneciano de su tío. Según los libros de historia, su tío murió en su lecho. No mames, abuelo, qué interesante, ¿ah? ¿Eh? Pinche Silvia Barbarigo el Roso. Bueno, maldita sea, siempre me pasa esto. Ok, no pude grabar lo que hubo una conversación ahí antes. Tenemos que buscar a ¿cómo se llama? A Bartolomeo de Alviano. ¿Cómo se llama? Él es el que está de los mercenarios, el que controla la parte de los mercenarios. Entró un nuevo Dogo, que era el hermano al que matamos. Es un gordito. Ya lo deben conocer por los que conocen Assassin's Creed. Justo vi y no estaba grabando la mamada. ¿Solo por culpa de qué? Del mando, típico, ¿no? Entonces, bueno, entonces. Bueno, vamos a ir de frente a la misión. Vamos a ver, espero que no esté tan lejos. Vamos por acá. Ah, está mal. Wow, eso es. Vamos, sube, 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 uy. Muy bien. Ay, arquero. Ah. No bajé del todo. ¡Mierda! ¿Cómo vaya ese señor? Chingando usted. Muy bien. ¡Uy! ¡Guacache! ¿Dónde está? Vamos entonces a ver dónde tenemos que llegar porque no sé dónde está. Vamos, vamos, vamos. Maldita sea, no sé, hoy día creo que he amanecido mal para grabar. Ya que tenía ya un par de problemas, uno con el mando, otro con la misma grabación. Van a disculpar, no me sabe pasar con este juego, y sobre todo con el mando. Wow, ¿por qué no? No sé, o sea, da cólera ahí que el mando de repente de la nada se cuelga, se apaga, por así decirlo. Y bueno, ya no importa. La cosa es que al final vamos a terminar ya este juego, sí o sí. Para empezar con el Unity, ya que se viene muy pronto. El 11, ya saben. El 11 de noviembre viene Unity. Ok, no me dices que tengo que entrar. No, no tengo que entrar. Oh, no, 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 quítate. No, no me sigas. Ya. Corre, 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 corre. Media hora después, no mames. A ver, ¿dónde está? Chingados. No, mira, ya está la vuelta, no me. Vamos, no. No, quítate. No, me molesten. De ahí que te paran cantando, Te paran molestando nomás. ¡Oye! ¡Se tiene plata! ¡Ven acá! ¡Ven acá, pinche! Te alcanzo, te alcanzo. Te alcanzo, te alcanzo, te alcanzo, te alcanzo. ¡Aléjate, canalla! ¡Asesino! ¡Socorro! ¡Hola! Es impresionante. ¡Pero sube, bebé! ¡Está allí! ¡Va por él! ¡Guardias! ¡Detenedle! A ti te detienen en vez. Ya está. Chao. Ahí téngale usted, guarde. No debe subir a los tejados. Ok. Vamos entonces. A ver. ¿Qué problema tiene? ¿Pero dónde está la misión? ¿Acá arriba?
Por favor, ayúdame. Chuta, ¿qué pasó? Amigo, ¿qué te pasó? ¿Qué pasó? No debe ser uno de los hombres de Bartolomé. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Dónde está él? Los matones de Silvio atacaron. Se lo llevaron al interior del distrito. Al norte de aquí. No, se murió. Ya no aguantó. Requiesca Timpache. Hasta la vista, baby. Luchador enjaulado. Saca a Bartolomeo de Albiano de la cárcel. Ok. Vamos entonces a sacarlo de la cárcel. Al negro este. Eso. A ver, ¿dónde estará este negro? Eso. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Bartolomeo? Que te han encerrado. Supuestamente eres un super ultra hiper mega luchador, pero se deja encerrar, ¿no? Qué raro, está mal. Pero para allá, eso. Ni que fuera el vecindario el chavo con la chusma, chusma. Sube, maldita sea. ¿Pregunta? Seguro que estáis pensando que es imposible. Pues soltadme y os lo demostraré. Miserable Pepsi de mierda. Lil. ¿Dónde está? Ahorita que les insulta, eh. No tenéis honor, ni coraje, ni decencia. Es extraño que la estrella. Una plumita. Haya empezado a declinar. Rebellos no pueden. Ay, no, 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 no. Uy, ahí estaban los guardias. A ver, vamos a ver cómo hacemos. Primero, chuta, hay dos guardias ahí. Ok, tengo que... usamos chillito, ¿no? Bueno. Por unas monedas. ¿No os dais cuenta de que servís a un traidor y a un cobarde? Muere. Muere. Anda. Ahí les voy. Por atrás, has visto con estilo. Venga. Vente al bailecito. Toma. Bien, ole, ¿qué te pasa? Oye, ¿qué te pasa? Nada, boludo. Chao. Ya está. Ya era hora. No sé si besarte o darte un puñetazo. Oye, tranquilo. O las dos cosas. No. Para no equivocarme. Tranquilo, todo bonito. ¿Quién eres? Soy Ezio Auditore, de Florencia. He venido para rescatarte. A ver quién acaba rescatando aquí. ¿Qué quieres decir? Ahí abajo. ¡Detenedlos! Búscame a alguien a quien golpearle. Por fin esto se pone. ¡Mira el bailecino! ¡Sáquese! ¡Sáquese! Ven. Va a ser divertido. Los dos me van a golpear ahí. Seco. Toma mía, pues en la entrepierna. Vamos en el muslo, digo, vamos. Hay que irse. Muy bien. Vámonos de acá. Aún nos quedan muchas cabezas que aplastar. ¿Qué tal si intentamos evitar la pelea? ¿Cómo? ¿Tienes miedo? No, soy práctico. Teniendo en cuenta que son 200 contra 2. Como quieras, nena. Me muero. Cuidado con el gigantón. Se llama Dante. Los hombres de Silvio son unos inútiles. Pero ese es peligroso. Cuántas ganas tenía de volver. Ay, no, esto está controlado también. Silvio ha enviado a sus hombres a registrar tu casa. Preferiría estar rompiendo huesos. No hace falta. Bartolomeo siempre está preparado para... ¿Por qué acá hay guardias tan poderosos? Oh, había cofre. Hola, ¿cómo está? ¿Qué pedo? Guardos. ¡Deja que te mate el infierno! Ya, espérame ahí. Mientras yo acá saco cofrecito. De paso, ¿no? Supone que hay que sacar plata, pues. ¿Pero para qué quieres plata? Pues para sacar las cosas de Monterrillón y no, todas esas cosas. Pero bueno, ya. Tengo 30.000, ahí está. Mira, con eso puedo restaurar todo lo que me falte, tal vez. Oye, ¿dónde está metido el otro imbécil? ¿Dónde estás, negro? Chinga. Mira acá. A ver. Ya estamos. Vale, por aquí.
¿Qué fue? Si valoras en algo tu vida, ríndete. ¡Jamás! La vida de un hombre sin libertad no vale nada. Me niego a volver a esa jaula. Tú te lo has buscado. ¡Matadlos! Ok. Sí. Hola, hola, ¿qué pedo? Ve, el bailecito. Bailecito, me quedó el bailecito. Váyase, señor, váyase. Atácalo. Pero toma. Ya está. Fila. Vamos. Eso es. Muy bien. ¿Cómo lo han dejado todo? Espero que Bianca esté ilesa. Uy, Bianca, ¿verdad? Ya me había olvidado de Bianca. Corre, corre, que si Bianca se murió ya venimos a ver. ¡Bianca! ¡Bianca! ¿Ocurre algo malo? ¿Tú qué crees? ¡Mira a tu alrededor! Pobre Bianca. ¿Cómo le haya pasado algo? ¡Ajá! Tesoro mío. Gracias a Dios que estás bien. Ezio, esta es Bianca. Bianca, Ezio. Hola. Encantado. Ya sé cómo te llamas, pero no por qué estás aquí. Tengo negocios con Silvio Barbarigo. Me dijeron que podrías ayudarme. Claro, será un honor. Pero creo que hará falta algo más que nosotros dos. Que... nosotros tres para enfrentarse a él. ¿Qué sugieres que hagamos? ¿Ser cuatro? Voy a preparar a mi gente para la batalla. Mientras tanto, tú puedes rescatar a los hombres que capturó Silvio durante el asalto. ¿Qué? Mi conciencia me impide abandonarlos. Entiendo. Me encargaré de ello. Que tengas buena suerte, Ezio. Muy bien, entonces, no dejes a nadie atrás. Libera a los mercenarios cautivos del distrito Castillo. Muy bien, vamos entonces a liberarlos. Hasta ahora, si no me equivoco, no he usado ningún mazo, ¿no? Ahorita que salió en la imagen. No he usado ningún mazo, ni hacha, ni lanza, creo. Solo la espada, las hojas ocultas. Nada más. A ver, por acá vamos. ¿Qué hacemos con este lote? ¿Qué tal si inundamos la jaula y los ahogamos a todos? ¡Chuta! Silvio los quiere vivos. Dice que tal vez se pasen a nuestro bando. Yo no contaría con ellos. Yo tampoco. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué quieres tú? Murió. Muy bien. Salgan todos. Muchas gracias por tu ayuda, amigo. Si nos aceptas, nos gustaría luchar a tu lado. ¡Claro! ¡Vengan! Entre más gente, más diversión. Vamos. Vamos entonces a matar gente. Uy, qué divertido, mi... A ver, ¿dónde estarán los demás? No, por acá no, negros. Por acá. ¡Quítese! ¡Uy, ya sé qué voy a usar! ¿Dónde está? ¡Eso es! ¡Vámonos con escoba! Aunque no puedo correr a velocidad, pero ya no importa. ¡Ah, escobazos! Ya no pude usar ninguna otra arma, pues usaré escoba. ¡Hola, cómo está! ¡Toma! ¡Pero aquí no atacas! ¡Ese está loco! Toma, mira, mi espada, digo, mi escoba es mejor que la espada. Toma, toma, negro. Seco. Toma, mira, váyase. O sea que le rompí el brazo, Toma, miércoles. Toma. Listo, qué bonita mierda. A mi escoba, estamos contigo, amigo. Ajá. Tú guíanos. Ya, vamos entonces, vamos. Ya somos más, pagamos menos. Ahí está. Le tengo. ¿Qué quieres tú? ¿Qué quieres? ¿Ah? ¿Cómo molestes? Escobazos, lo agarras. Escobazos aprendí, pe. Ven acá. Mira con cuántos te estás enfrentando. No botes la escoba. Ya, vamos. Vamos entonces, vamos. A traer más gente. Un, dos. Uno, dos, tres, cuatro. Espera. Aguanten. Míralo. Ahí está. ¡Le tengo! Puta madre, quería rol por atrás. Toma, fe. Ahora esquiva los escobazos. Esquiva los escobazos. Pero a la gente, metiche, ¿cómo no le caen los escobazos?
¡Ven! ¡Nada! ¡Ya, te morís! ¡Toma! ¡Toma, negro! ¡No estoy involucrado! ¡Déjame! ¡Toma! ¡Fuera! ¡Ya está! ¡Vamos! Ay, no, ya dejen esto, no importa. Vamos, no, me falta poquito. Sabía que me pillaría en medio. Ajá, ¿qué tal? Ay, no. Nada, desaparecí. Y ahora. ¡Ta madre, pero! Usan las hojas ocultas. ¡Fuera! ¡Toma! ¡Nada! ¡Toma! Así para que no te vean. Oye, no me insultes. ¡Bien! ¡Au! ¡Se cogió muy bien! Esto estuvo demasiado fácil, sinceramente. ¡Iremos contigo! ¡Qué mierda! ¡Juntos aplastaremos a los barbarigos! ¡Estos empujan! ¡Estos están locos! ¡Muy bien! ¡No dejes a nadie atrás! Bueno, voy a dejar este pequeño gameplay hasta acá. No sé si es pequeño, pero bueno. Ha habido errores y cosas, así que voy a intentar hacer que no pasen de nuevo en la siguiente. Así que preferible lo voy a cortar hasta aquí nomás. Espero que les haya gustado esta parte de Assassin's Creed 2 y nos vemos en un próximo video, amigos. Chao. Pinche Ezio, después de tiempo vamos a jugar con Arno. No mames, con tu futuro, no mames, abuelo. Mira, soy, ¿qué me mira? Pues, eso te saco la espada ahorita. Bueno, nos vemos. Chao. Deben ser esos sureños.